Mi nombre es Cassandra Álvarez y estamos transmitiendo en vivo a través de la página del Centro Cultural Pedregal. Vamos a estar dando clases de yoga en línea en estos días que tenemos que estar metiditos en casa, estar tranquilos, estar con la familia. Te invito a que te unas a estas clases y que invites a todos los miembros de la familia o las personas que van contigo a que practiquen con nosotros. Antes que nada, les quiero decir una serie de apoyos que pueden utilizar si son principiantes y si no lo son también, a veces aunque seamos avanzados, no queremos o estirarnos tanto o nuestro cuerpo ese día no puede por algún motivo o estamos lastimados. Y entonces, lo que utilizamos básicamente son un cinturón. Si no tienen este tipo de cinturón para yoga, no importa, agarren un cinturón que tengan en el closet, que sea el que usen cuando se visten. En estos momentos tenemos que ser muy creativos cuando no tenemos cosas en casa y a lo mejor no podemos ir a comprarlas. Y estos bloques. Normalmente utilizamos dos. Si también no los tienen, pueden utilizar un libro, dos libros a lo mejor. Hay que ser creativos. Cualquier cosa que nos ayude a entrar mejor en nuestras posturas, porque en yoga lo que queremos es tener todos los beneficios sin lastimar nuestro cuerpo. Escuchar siempre nuestro cuerpo y saber hasta dónde son nuestros límites y respetarlos sin frustración. Entonces, estas cosas nos ayudan para entrar más en nuestras posturas o respetar los límites de nuestro cuerpo. Ok. Vamos a empezar nuestra clase de hoy sentados en el piso, con nuestras piernas cruzadas. No necesitamos hacer flor de loto, es lo que a cada quien le acomode. Sukhasana, es el nombre en sánscrito, quiere decir postura cómoda. Encuentren su lugar, encuentren qué tan abiertos tienen que tener las piernas o qué tan cerradas. Algunos de ustedes podrán hacer medio loto o un loto completo. Cualquiera de estas posturas está bien. Vamos a empezar nuestra clase con un poco de meditación. Si tienes tu bloque o ya tienes un libro ahí a la mano donde te puedas sentar, o un cojín, lo más durito que sea, que sea mucho mejor. Lo vas a colocar y te vas a sentar en él. ¿Y esto para qué es? Es mucho más cómodo meditar si vas a meditar en el piso, teniendo algo en que sentarte que te eleve la cadera, te la haga hacia enfrente y te ayude a bajar las rodillas. También en caso de que tus rodillas no bajen hasta el piso, mucha gente queda así, por ejemplo, en meditación es bien importante que tus rodillas reposen en el piso para que no te empiecen a doler las piernas. Entonces puedes utilizar una vez más tus bloques a la rodilla que no te baje, y si son las dos las que no te bajan, un bloque y un libro, dos libros, pero que tus rodillas estén recargadas sobre algo, ya sea uno de tus apoyos o directamente sobre el piso si llegas al piso. Sufre. También nos ayuda esto a que nuestra espalda esté recta, que es la parte más importante de nuestra meditación. Una espalda recta, pero relajada. Nuestros músculos tienen que estar relajados, pero tenemos que estar muy rectos para que el aire que entre y salga sea lo más fluido posible. Si estamos encorvados, el aire no corre como debe de correr y tendemos a dormirnos en la meditación. Adopta tu postura cómoda, Sukhasana. Tus manos las puedes colocar encima de tus rodillas o bien frente a tu vientre colocas tu mano derecha sobre la izquierda, palmas hacia arriba y juntas tus pulgares y las dejas caer. Cierra tus ojos e inhala profundamente, lo más profundo que puedas. Exhala por la nariz. Regálate otra inhalación bien profunda. Exhala por la nariz.
Tercera vez. Inhala profundo. Exhala por la nariz. Y poco a poco empieza a revisar que tu espalda esté bien recta, que tu cuerpo esté relajado, que tus manos estén cayendo libremente, ya sea sobre tus rodillas o en el mudra que tienes frente a tu bajo vientre. Y observa tu respiración. Observa cómo cada vez que inhalas, el aire expande tu cuerpo. Y cómo cada vez que exhalas, tu cuerpo se contrae. Es un movimiento bien natural. Observa este movimiento de tu abdomen. Inhala, se expande. Exhala, se contrae. Y continúa así. Cualquier pensamiento que pase por tu mente, déjalo pasar. No te aferres a él, solo obsérvalo. Y regresa a observar tu respiración. Regálate un par de respiraciones más. Lentas, profundas, rítmicas. Y con cada exhalación ve soltando las tensiones, ve soltando el estrés. Y llénate de energía con cada inhalación. Lentamente abre tus ojos, saca tu bloque, tu cojín, tu libro sobre lo que te hayas sentado o lo que hayas utilizado para esta postura y colócalo a un lado. Queda sentado sobre el piso. Lleva tus brazos a la lateral, inhala y empieza a elevar tus brazos lentamente hasta que tus manos queden hacia el techo. Y voltea a ver tus pulgares. Las palmas se ven entre sí. Inhala y exhala, consciente de tu respiración. Exhala, baja tus brazos. Una vez más, inhala, vuelve a elevar los brazos, lento. Consciente del movimiento y consciente de la respiración. Mirada a los pulgares. Exhala, baja tus brazos y colócalos a los costados. Eleva tu brazo izquierdo en la inhalación. Exhala, dobla tu codo izquierdo y toma con tu mano izquierda tu oreja derecha y jala el cuello hacia tu hombro izquierdo. La mano derecha va en el piso y si no te llega al piso, puedes utilizar tu apoyo. Estira bien tu cuello. Cierra tus ojos. Siguiente inhalación, lleva ambos brazos arriba, endereza la cabeza y ahora toma tu oreja izquierda con tu mano derecha
y baja tu brazo izquierdo al piso o a tu apoyo. Jala tu cuello con amor, respetando tus límites. Cierra tus ojos. Siguiente inhalación. Eleva ambos brazos. Regresa la cabeza al centro. Y vas a llevar los brazos estirados. El brazo derecho hacia enfrente. El brazo izquierdo hacia atrás. Y vas a entrar en una torsión hacia el lado izquierdo. Mantente con los brazos bien estirados ahí. Mirada atrás. Siguiente inhalación, eleva tus brazos y en la exhalación entra al otro lado. Inhala, regresa al centro, brazos arriba. Exhala, baja tus brazos. Coloca tus manos enfrente de ti. Y empieza a caminar tus manos hacia enfrente, con la intención de que tu frente llegue al piso. Voy a hablar mucho de intenciones, que sería la postura final. Es solo para que sepas hacia dónde nos tenemos que mover. No significa que tú tienes que llevar tu frente al piso. Si tu frente no llega al piso, puedes utilizar cuantos apoyes como necesites. Uno, dos bloques, dos libros, no importa. El chiste es aprender a relajarnos y a conocer nuestro cuerpo. Estira tus brazos al frente y coloca tu frente en tus apoyos o directo al piso. Eleva tu frente y empieza a caminar tus manos hacia tu lado izquierdo. Llévalos lo más hacia la izquierda que puedas. Y ahí donde ya tu torsión no dé más, relaja tu cuello. Aquí también puedes utilizar tus apoyos. Siente cómo se está estirando todo el costado derecho de tu cuerpo. Regresa al centro. Y vuelve a llevar la frente al piso. Esa es la intención. Y empieza a caminar tus manos hacia el lado derecho. Hasta donde tu cuerpo se sienta a gusto, que esté trabajando, pero que esté a gusto. Y ahí bajas la frente. Si necesitas tus apoyos, los utilizas. Una vez más, regresa al centro y empieza a caminar las manos hacia ti. Coloca los antebrazos frente a ti en el piso y en la inhalación vas a abrir el pecho. Tus hombros van hacia abajo y como si tu pecho saliera así como la de una paloma, así. Y respira ahí, mirada a la diagonal. Exhala, empieza, me voy a poner de lado para que lo veas. En la exhalación, empiezas a hacer redonda tu espalda y la mirada va al ombligo. Y mantente ahí.
Siguiente inhalación. Empieza a abrir tu pecho. Mirada al frente. O a la diagonal. Siempre y cuando no te lastimen las cervicales. Arquea bien esa espalda. Inhala. Vuelve a redondear. Perdón, en una exhalación. Mirada lo mío. Inhala, la última vez. Arquea la espalda, mirada al frente. Los hombros siempre los mantenemos lejos de las orejas. Empieza a redondear en la exhalación. Mira el ombligo. Y regresa a una postura neutra. Lleva tus manos hacia ti. Estira las piernas. Y toma tu cinturón. Si lo necesitas, lo colocas en las plantas de los pies. Inhala, estira bien tu espalda. Y exhala, ve al frente. La espalda bien recta. Puedes hacerlo así, puedes tomar tus pies o puedes tomar tus pantorrillas. Empieza a descubrir tu cuerpo, empieza a descubrir hasta dónde llegan tus límites. Estira bien toda la parte posterior de tu cuerpo. Seguramente lo estás sintiendo en la parte posterior de tus piernas. Exhala, suelta. Y lentamente ve acostándote boca arriba. Coloca las plantas de los pies al piso. Lleva las rodillas hacia el pecho y abraza tus rodillas. Inhala, lleva la frente a las rodillas. Hazte bolita. Exhala, baja tu torso, baja tu cabeza. Deja tomada tu pierna izquierda y estira la pierna derecha, deslízala por el piso, estírala hacia enfrente. Tus pies están en flex, en yoga, pies en flex son pies activos. Inhala, lleva tu frente a la rodilla. Hombros hacia abajo. Exhala, baja la cabeza al piso. Toma tu rodilla izquierda con la mano izquierda y abre tu rodilla a la lateral. La mano derecha la colocas en este huesito que sale aquí en la cadera para darle peso a tu cadera derecha y que no se levante. Y tu mano izquierda empuja tu rodilla hacia el piso. Estamos abriendo las ingles. Regresa en la inhalación. Sube ambas rodillas y vuelve a abrazarlas. Y ahora trata de abrazar tus codos y llevar tu frente a la rodilla. Así puedes entrar un poquito más a la postura. Exhala, baja la cabeza. Suelta la pierna izquierda, toma la rodilla derecha y estira, desliza esa pierna izquierda por el piso. Inhala, frente a la rodilla, hombros abajo. Baja tu torso, baja la cabeza. Toma tu rodilla derecha con la mano derecha y tu mano izquierda sobre el huesito de tu cadera, este que sale de acá. Y abre tu rodilla a la lateral. Empuja tu rodilla, tu pierna,
con tu mano un poco más hacia el piso. Pies en flex, pies activos. Y regresa esa pierna derecha al centro. Vuelve a subir tu pierna izquierda. Y estira ambas piernas hacia el techo. Trata de estirarlas y de que queden en un ángulo de 90 grados. Si no es posible, tomas tu cinturón. Y si quedan aquí, no importa. El chiste es que estén bien estiradas y bien activos los pies. Si logras con tu cinturón llevarlas más hacia ti, está perfecto también. Si no necesitas cinturón, y puedes tomar la parte trasera de los muslos, de las pantorrillas o de los dedos de los pies, está bien siempre y cuando tus omóplatos no se levanten del piso. En la siguiente inhalación, vas a elevar tu cabeza, dobla tus codos hacia afuera. Voy a poner así en diagonal para que lo veas mejor. Y trata de llevar tu cabeza a las rodillas. Puedes utilizar tu cinturón también. Tomas tu cinturón y elevas tu torso. Y jalas tus pies hacia tu cabeza. Lo más que puedas. Exhala, baja la cabeza. Suelta tus piernas. Junta las plantas de tus pies. Y abre las rodillas. Y toma tus pies por fuera. Jala tus pies hacia ti para que tus rodillas abran más. Aquí también, si no te alcanzas, puedes tomar tu cinturón y tomar tus pies por fuera. Y ahora, cierra un poco tus rodillas, separa los pies, mete las manos por dentro de tus piernas para tomar tus arcos internos, eleva los pies al piso y jala con las manos tus pies hacia abajo como con la intención de que las rodillas lleguen al piso. Mantente ahí, abdomen dentro. Empieza a cerrar tus pies para que las plantas se toquen, saca las manos. Y ahora mete tus manos por abajo de tus piernas. Y jala, trata de que llegue la pantorrilla al codo. Si no llega, no importa, déjame en los antebrazos. Y jala las piernas hacia ti y eleva tu cabeza. Con la intención de que tu cabeza y tus pies se toquen. Esa es solo la intención. Si quedamos más para acá, está perfecto. Baja los hombros. Y suelta, relaja, baja tu cabeza, saca tus brazos, junta otra vez tus piernas. Dales un abrazo, si puedes, tómate de los codos. Y ahora que ya estamos más calientes, si puedes, tómate de los arcos externos de los pies. Inhala, lleva tu frente a la rodilla. Exhala, baja la cabeza al piso y baja los pies al piso. Vas a colocar las palmas de tus manos hacia el piso. La apertura de tus piernas es a la altura de tu cadera. Inhala, eleva la cadera. Trata de mantenerte ahí. Si no subes lo suficiente,
toma uno de tus apoyos. Nuestros apoyos tienen tres alturas. Esta que es la más bajita y esta que es la más elevada. Entonces, mide con tu bloque colocado en el sacro. El sacro es este hueso de acá. Colócalo ahí y mide las tres alturas a ver con cuál puedes. De modo que estés cómoda, pero no sea un descanso. Estamos trabajando la parte frontal de nuestro cuerpo. Que sea cómodo, pero no muy cómodo. Y si puedes hacerlo sin bloque, mejor. Toda la fuerza en las piernas y el apoyo en los brazos. Y mantente ahí. Exhala, empieza a bajar vértebra por vértebra. Tu espalda al piso. Y ahora coloca, eleva tu pierna derecha al techo. Y vas a colocar tu tobillo derecho sobre tu rodilla izquierda, haciendo un 4. Mete tu mano derecha entre las piernas, la izquierda por fuera, tómate la pantorrilla o el muslo y jala hacia ti la pierna izquierda. Eleva tu torso, cabeza hacia la rodilla. Pies activos. Exhala, relaja, baja la cabeza, baja el pie izquierdo, regresa el pie derecho al piso. Vuelve a colocar tus manos en el piso, inhala, eleva tu cadera. Puedes mantenerte aquí o puedes cruzar tus manos por abajo de tu espalda para subir más el pecho, la cadera y el pecho. Mantente ahí. Puedes usar tu bloque. Exhala, dejas el entrelazado de tus manos. Quita tu bloque si lo estás usando. Baja la cadera lentamente. Inhala, eleva ese pie izquierdo al techo. Y cruza tu tobillo izquierdo sobre tu rodilla derecha. Mano derecha por fuera de la pierna derecha. Mano izquierda entre las piernas. Eleva, toma tu pantorrilla o tu muslo, aquí también, si no alcanzas, puedes utilizar tu cinturón. Inhala, eleva la frente, trata de que la frente llegue a la rodilla. Y estamos estirando toda la parte trasera, toda la parte del glúteo. Respira ahí. Exhala, baja la cabeza, baja la pierna derecha, desdobla la pierna izquierda y vuelve a abrazar, dale un apapacho a tu cadera. Toma las rodillas con tus manos y haz círculos. Lleva tus rodillas ambas hacia la derecha, hacia el frente, hacia la izquierda y hacia ti. Y hazlo despacio porque este es un masaje para tu espalda baja y para tus riñones. Y hacia el otro lado, hacia el lado izquierdo. Rodillas a la izquierda, al frente, a la derecha y hacia ti. Despacio. Movimientos conscientes. Muy bien, regresa al centro. Coloca los pies al piso. Tu apertura vuelve a ser al ancho de tus caderas. Abre tus brazos en T. Y así como están tus pies, deja ver tus piernas. Tus rodillas van a estar separadas. De
deja caer tus piernas del lado derecho. Los omóplatos bien pegados al piso. Inhala, regresa los pies, las rodillas al centro. Exhala, déjalos caer separadas, así, del lado izquierdo. Inhala, regresa las rodillas al centro. Desde ahí, cruza tus brazos por enfrente de ti y regálate un abrazo. Inhala, eleva tu torso. Mantente ahí. Exhala, baja. Ahora inhala, eleva tus pies y que queden en un ángulo de 90 grados tus piernas. Tú sigues abrazado. Exhala, baja los pies al piso. Inhala, eleva tu torso. Exhala, baja el torso. Una vez más, inhala, sube tus piernas. Manténlas en un ángulo de 90 grados. Los pies en punta. Está trabajando el abdomen. Y ahora, deshaz tu abrazo, lleva tus brazos a los costados de tus piernas y sube tu torso. Exhala, baja tu torso lentamente, con control. Baja tus manos y después baja las piernas. Y ahí, junta las plantas de los pies en el piso. Lo hicimos acá arriba, ahora lo hacemos acá abajo. Y relaja, coloca tus manos en tu abdomen. Cierra unos minutitos, unos segunditos tus ojos. Y siente cómo está trabajando todavía toda la parte de tu cadera y de tu pelvis. Cierra tus rodillas. Vas a girar sobre tu costado. Yo lo voy a hacer del lado izquierdo para que veas, pero tú hazlo del lado derecho. Gira sobre tu lado derecho y queda en postura fetal. Impúlsate con las manos para quedar sentado. Y aquí otra vez, junta tus pies aquí enfrente como hemos estado haciendo. Baddha Konasana se llama esta postura. Toma tus pies por enfrente, ábrelos como si fueran un libro. Con tus dedos gordos, los metes hacia tus pies y abres las plantas de tus pies. Esto te va a ayudar a bajar tus rodillas. Inhala, como si te jalaran del techo. Exhala, vamos al frente. Espalda recta, hasta donde llegues. No estamos tratando de llegar al piso, sino como si te jalaran hacia enfrente. Poner de lado para que lo veas, es hacia acá, espalda recta, hombros atrás, exhala, regresa, estira tu pierna derecha, deja la planta de tu pie izquierdo pegado a la parte interna de tu muslo derecho. El pie derecho está en flex, o sea, está activo. Inhala, eleva tus brazos al techo y exhala, ve hacia enfrente. Hasta donde llegues recta, ahí baja tus manos. Puede que lleguen al piso, puede que te lleguen al pie, puede ser que necesites tu cinturón. Y mantén la espalda recta. Trabajando la parte posterior de tu pierna derecha. Y regresa. Y cambia la pierna.
frente. Y ahí, hasta donde te llegue la espalda recta, y nada más deja caer tus manos en tu pie, en el piso, en la pantorrilla, o bien utiliza tu cinturón. Y aquí, al igual que en el anterior, nos está jalando hacia la diagonal, no hacia abajo. Abdomen dentro. Bien importante en yoga. El ombligo siempre quiere tocar las vértebras. Exhala, suelta tu pie. ¿Has amarrado tu cinturón? Si lo estás usando. Coloca los pies, ábrelos al ancho de tu cadera. Impúlsate con las manos, con tus manos atrás de ti, impúlsate y vas a quedar en esta postura, Malasana. Aquí puede ser que los talones no te lleguen al piso, vas a quedar en puntas, está perfecto. Si sientes que es muy fuerte o muy incómodo, puedes utilizar tu bloque. Colocas tus bloques y recargas tus talones en los bloques. Puedes ser sin bloques y meterle más fuerza a las piernas. O puede ser que hay personas que llegan con el pie completo al piso. ¿Sí? Cualquiera de estas posturas es perfecta. Es perfecta para ti. Metes los brazos por enfrente de tus rodillas. Junta las palmas, aquí en Anjali Mudra se llama. Y empiezas a empujar con tus brazos las rodillas hacia afuera. De tal forma que tus manos queden enfrente de tu pecho. Tu espalda bien recta. Malasana. Hombros hacia abajo. Y respira ahí. Exhala, empieza a llevar tus manos hacia enfrente y deja caer tu cabeza, que tu cabeza repose. Dale un respiro a tus cervicales. Empieza a regresar y empieza a elevar tu cadera. Tus pies paralelos. Abra, tus pies están abiertos al ancho de tu cadera. Y carga con las piernas y deja que tu espalda descanse hacia abajo. Como si quisieras pegar el pecho a los muslos. Si las manos no te llegan al piso, tómate de los codos. Y si sí te llegan al piso, no están rectos, están descansando. Fuerza las piernas. Y ahora di que sí con tu cabeza. Llévala al frente y llévala hacia ti. Dale un masaje a tu cuello, a tus cervicales. Y ahora di que no con la cabeza. Círculos de espacio, círculos desde la cadera.
Y ahora hacia adentro, sobre la punta del pie. El movimiento sale de la cadera, que es lo que hemos estado trabajando ahorita. Coloca la planta del pie y vamos con el pie izquierdo. Punta del pie izquierdo hacia atrás y un poquito hacia la diagonal. Y empieza a hacer círculos hacia afuera desde la cadera. Y hacia adentro. Es un masaje para lo que hemos estado trabajando ahorita. Tus piernas, tus pies, tus caderas, tu pelvis. Colócate en Tadasana. Tadasana es una de las posturas principales de yoga. Hacer un poquito más para atrás para que hagas completo. Y que me gustaría repasarla porque muchas de las posturas son Tadasana, aunque estemos volteados de cabeza o estemos haciendo un equilibrio. Tadasana es una postura, es la postura de la montaña. La voy a hacer de lado para que la veas. Tus pies van, los dedos gordos de los pies van pegados o bien los pies van un poco separados. De tal forma que los arcos externos de tu pie estén paralelos. Las piernas están firmes. Tu coxis, tu sacro, van hacia abajo. Abdomen bien firme. El ombligo quiere tocar las vértebras. Las costillas hacia adentro. El pecho hacia afuera. Eleva tus hombros. Hazlos en un círculo hacia atrás. Y déjalos caer. Y ahí deja tus brazos. Esto es Tadasana. Cierra tus ojos y siente la postura. Estás utilizando todo tu pie. Muy bien. Esa postura hay que tenerla en cuenta. Todo el tiempo la vamos a estar repitiendo en muchas posturas, ¿ok? Y desde Tadasana, camina al frente de tu tapete, coloca tus manos al frente de tu pecho en Anjali Mudra, inhala, eleva tus brazos hasta el techo, mirada a los pulgares, y en la exhalación vas a bajar tus manos por el centro de tu cuerpo. Vas a empezar a bajar tu espalda recta, tu torso va hacia el piso hasta que tus manos lleguen al piso. Si las manos no llegan al piso, utilizamos nuestros bloques. Ya lo he acordado. Tenemos tres alturas. Una, dos, tres. Utiliza la que te sea más cómoda a ti, tratando de llevar otra vez tu pecho a pegarlo a los muslos. Inhala, empieza a estirar tu espalda al frente, mirada al frente, manos en punta. Ahí dobla tus rodillas, llevas las manos al piso y llevas la pierna derecha atrás. Postura del corredor, ángulo de 90 grados, pierna atrás bien firme, manos en punta. Lleva las palmas de las manos al piso y lleva tu pie izquierdo atrás, alcanza el derecho y quédate en una plancha. Cuidado aquí que no se te arquee la espalda y tampoco tengas la cadera muy arriba. Es una plancha. Coloca tus rodillas al piso, coloca tus empeines al piso y lleva tu cadera hacia atrás hasta quedar con el pecho en los muslos. Los brazos estirados al frente, tratando de llevar la frente al piso. Balasana, postura del niño. Si no te llega la frente al piso, utiliza tu apoyo.
Empieza a llevar las manos hacia ti y a elevar tu torso. Y una vez que estés sentado en tus talones, deja caer tu cadera en los talones. Tus talones van, caen hacia afuera. Entonces ahí queda un huequito perfecto donde cabe tu cadera y la dejas reposar. Siente tu cuerpo, siente tu postura, manos sobre los muslos. Cierra un segundo tus ojos. Siente cómo está recta tu espalda. Abre los ojos. Ve de lado, al lado que quiera, ya sea el derecho o el izquierdo, solo para sacar las piernas y llevarlas al frente. Vas a levantar, vas a colocar tu pie derecho con la rodilla doblada a una distancia, mete tu manita aquí entre el pie derecho y la pierna izquierda. Esta es la distancia que tiene que haber entre tu pierna estirada y tu pierna doblada, una mano. Y una vez más vas a inhalar, vas a elevar tus brazos y te vas a ir hacia enfrente. Si necesitas tu cinturón, pones una vez más en tu pie el cinturón. Y bajas. Nada más que ahora sí vamos a ir hasta abajo. Con el cinturón puedes jalar tu pie hacia ti, mantenerlo activo. La frente va hacia la espinilla. Si no llega, no importa. Pero ahora sí, ahora no nos quedamos acá con la espalda recta. Ahora dejamos caer nuestro abdomen y nuestro pecho hacia el muslo. Inhala, regresa. Cambio de pierna. Estira la pierna derecha. Dobla la izquierda. Mide la distancia entre tu pie izquierdo y tu pierna derecha. Toma tu cinturón si es necesario, colócalo de una vez. Inhala, eleva, exhala, vamos al frente. Hasta donde llegues con la espalda recta, ahí deja caer la espalda, deja caer el abdomen, el pecho sobre la pierna y la frente con la intención de llevarla a la espinilla. Inhala, eleva. Quita tu cinturón. Estira tus dos piernas. Bien estiradas, tus pies activos. Manos al frente. Brazos bien estirados, palmas viéndose entre sí. Y lentamente vas a empezar, con la fuerza del abdomen, a bajar la espalda al piso. Vértebra por vértebra. Súper despacio. Las piernas firmes nos ayudan de contrapeso. Y empieza a bajar. Despacio. Lo más despacio que puedes. Cuando tus omóplatos lleguen al piso, te quedas ahí. Mira tus pies. Fuerza en el abdomen. Y ahora sí. Deja caer la parte alta de tu espalda. Deja caer tus brazos a la lateral. Una vez más, abraza tus rodillas. Abre tus brazos en T. Y ahora con tus rodillas juntas, déjalas caer al lado derecho. Entra en esa torsión. Tu mirada a la mano izquierda. Omóplatos los dos pegados al piso. Si por alguna razón, porque no te llegan las rodillas hasta el piso, se levanta tu omóplato, es preferible que ambos omóplatos estén en el piso, aunque las rodillas nos queden un poco más arriba. Estamos cuidando la espalda. Y nada, regresa las rodillas dobladas al centro. Exhala, deja que caigan del lado izquierdo. También puedes utilizar tu bloque, tu apoyo,
Si te sientes muy incómodo y dejas caer tus rodillas sobre el apoyo. Mirada hacia la mano derecha. Inhala, regresa al centro. Estira tu pierna derecha hacia el frente, deslízala por el piso. Desliza la pierna izquierda por el piso. Junta un poco tus brazos hacia tu torso, palmas hacia arriba. Cierra tus ojos y descansa en Shavasana. Shavasana en la postura del cadáver. En esta postura ya no tenemos nada más que hacer. Solo estamos observando los beneficios de nuestra práctica de asanas. Tanto físicos como energéticos. Escucha la música, relájate y trata de mantener la atención, de no quedarte dormido, de no quedarte dormida. Estamos en un momento de relajación. Mantén ese equilibrio entre la atención y la relajación.
Inhala profundo. Exhala, vacíate. Inhala profundo. Exhala, saca todo el aire. Última vez, inhala profundo. Exhala. Y empieza a mover los dedos de tus pies, de tus manos. Haz círculos con tus tobillos. Círculos con las muñecas. Estírate como si te acabaras de levantar. Regálate un fuerte estirón. Y relaja. Dobla tus rodillas. Abrázalas por última vez. Mantén tus ojos cerrados. Y lentamente deja caer tus piernas para quedar sobre tu costado derecho, en postura fetal. Y cuando estés lista, cuando te sientas listo, con tus ojitos cerrados, siéntate al frente del tapete en postura cómoda. Coloca tus manos al frente de tu pecho, juntas las palmas, se llama Anjali Mudra, y agradécete el estar aquí, agradece tu práctica, la gente con la que compartiste, ya sea físicamente o de manera virtual. Agradecete el permitirte conocer tus límites, tanto físicos como energéticos, y aprender a hacer la diferencia entre los que son realmente límites y los límites que nosotros nos creamos, y que una vez conociéndolos, podemos empezar a superarlos. Namaste. Muchas gracias, espero que les haya gustado la clase. Agradezco muchísimo al Centro Cultural Pedregal por esta oportunidad de poder trabajar en conjunto para compartir con ustedes práctica de yoga, que siempre es muy necesaria. La yoga es una meditación en movimiento. Es súper necesario a nivel físico y espiritual, y las personas que logran quedarse en este camino, que les gusta este camino, verán cómo irán descubriendo cosas bien lindas, bien padres de ustedes mismos. Y cómo van a empezar a superar de verdad estos límites de los que estoy hablando el día de hoy, y que si nos siguen por esta transmisión, iremos entendiendo poco a poco. Gracias.